Muy buenas a todos, y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Añil Legend. Comenzamos ahí creando nuestro personaje. Vemos ahí, ancho de cara, papada que le ponemos ahí. Vamos a ver. Ahí está bien, chin. Esto no sé qué es, yo no le veo modificaciones, chin shape. La verdad, yo lo veo igual todo el tiempo. Vamos a dejarlo ahí neutral, en medio, más o menos. Cara, ojos. Algo así. Más de los ojos. Modificándolos poquito a poco. Línea de los ojos. External canthus. Así está bien. Y llevo este. Vale, el ojo si queremos que esté más tal, más arriba, más abajo. No, ancho del ojo, teóricamente. No más arriba, más abajo. Yo es que aquí. Ah, vale, ya lo veo ahora. Es que así no se nota. Vemos aquí la sombrita está negra. Aquí se nota y aquí no se nota nada. Nariz. Tipo de nariz. Ancho. Aquí no se nota nada tampoco. Chip, chip. ¿Qué más? Aquí tampoco se ve nada. Boca. Posición de la boca. Tamaño de la boca. Más. Aquí no noto diferencia ninguna. Ángulo. Labios, más para arriba, más para abajo. Ah, sí, lo veo bien. ¿Qué más? Para make-up, vale. Ropa. Vale, de momento la ropa está toda bloqueada. Claro, es lo que acabamos de hacer. Maquillaje. Yo lo voy a dejar ya tal cual, no vamos a poner más. Vemos ahí si queríamos modificar alguna cosilla más, color de ojos y demás. Tatuajes. Vale, podemos dejar eso por ahí. Pintalabios. Los ojos, mira. Pero solo es el derecho. Vale, claro, esto es para el ojo derecho. Para la izquierda habría que poner lo mismo. Sombras de ojos. Uf, qué mal se ve esto. Canta demasiado. Así está bien. Y estilo de peinado. Más el color, pero yo lo voy a dejar así ya. Apariencia. Aceptamos. Ya nos hemos tirado un buen rato solamente creando al personaje. Esto me lo salta. Ya vemos ahí. Juego de momento en inglés.
Confirmamos. Más. Ajustes, a ver si me dejas. De momento dice que vengamos a la aventura. A ver qué clase de habilidades tiene nuestro personajete. Cargando. Parece ser que es una navecilla. He dicho que el juego no tengo ni idea de qué va. Capítulo 1. Al combate. Cambiamos de posición. De momento solo tenemos a un personaje. No tenemos mucho donde elegir. Equipamiento más de lo mismo. Teóricamente parece que podemos llevar hasta 3, más adelante hasta 6. Ahí lo tenemos. Y a los enemigos. Turno. Vale, combate por turno. Ronda. No puede salir de este combate. Velocidad por 2, por 3. Dejan por 3. Vemos que la varita está al tope. Con lo cual podemos seleccionar aquí habilidad. Vale. Bueno, sistema de combate sencillito. Fuera la conversacioncilla. Miembros. Chica misteriosa. Mejorar. Mejora lo más si puedes. ¿Cuánto tenemos? 2000. Hasta nivel 9 me dejan evolucionar. Necesitaríamos 150 de estos que no tenemos. Vale. Combate, miembros, tú dale aquí. Dale para atrás otra vez. A ver si me deja. Quiero ir a los ajustes, pero no sé si me lo permitirá. A ver si podemos hacer alguna modificación más aquí al juego. Ahí estamos. FPS 60. Idioma japonés o mandarín. Efectos de sonido. Ultra alto. Exquisitos. Y confirmamos. Vale, ahí los hemos mejorado un poquito. Novato, login gift. Conmigo. ¿Qué más? Más regalos. Yo creo que aquí no hay nada. Key claim. El error es que no nos marquen con una bolita. Que teníamos en recompensas pendientes. Almacén, legión. Prey, correos, eventos. Conmigo. Privilegios, nada. Pues nada, modo aventura. Toca continuar. Vamos allá entonces. Vemos aquí donde nos encontramos. Toca la 2. Y a por ello. Eso es, cárgatelos de un golpe, así me gusta. Bueno, aquí yo creo que un golpe normal debería de servir. Bien, completado la segunda. Ah, pero dice que vengamos para atrás. Yo ahora que tiraría todo para adelante, me mandan a ir para atrás. ¿Qué quieres? Recolectar. Cabina. Esto fuera. Bloqueado, bloqueado. Desbloquear. Ahí tenemos ya una cabina desbloqueada. Y aquí que. Mejorar o reclamar. Mejorar no tenemos suficientes. Y reclamar no hay nada que reclamar. Vale, pues nada, a seguir. Reset, no, no quiero resetearlo. Sería para empezar de cero, supongo. Vamos a seguir, que de momento podemos continuar avanzando. Ya al combate nos toca la tercera, a luchar. Este ya se resiste un poquito más. No sé si podemos focusar, por ejemplo, que le pega el de aquí. No. Habilidad lista. Úsamela. Vale, los laterales ya fuera. Lo que me gusta de la habilidad es que pega a todos. Y ahí tenemos 50 diamantecillos. Más materiales. Clique para continuar. Tú fuera.
Otra vez al puente, a ver qué nos quieren. Mira, hemos desbloqueado un nuevo personaje, tío. Tenemos ahí las piezas, obtenemos, habrá que darle nivel también. Upgrade, quería mejorarlo, no me dejas. Equipamiento, de momento no tenemos ninguno para poner. A ver tú. Hasta el 10. Hasta el 10. Y evolucionar, supongo que seguimos sin ninguno de estos. Así que para atrás. Pero este está el 9. Súbemelo. Vete a reclutar. Se desbloquea a nivel 4. Pues para la aventura otra vez. Otra vez por aquí. Y ahora hay que miembros. No quiero ponértelo en la formación. Bridge Combat. Debería de ser aquí, miembros. Al de mi God God. Evolucionar. Estás como hacía yo entonces aquí para ponerlo en la formación para el combate. Scout. British Power Party, Memory, se desbloquea a nivel 5. Si damos a combate. Ah, vale. Vale. Ah, sí. Ahí la ponemos. Objetos, no tenemos ninguno. Y por aquí, dioses, tampoco tenemos dioses, así que nada. De la amiga esta, digamos que es maga, la pondría atrás. Se resiste el amigo este. Vamos a probar tu habilidad, a ver qué sabes hacer. Ha pegado a los dos del frente. Y los dos de atrás fuera también. Eso es. Victoria, más experiencia. Miembros, a ver, la amiga esta. Artefacto. Ahí vale. Es una pistola con una espada. Equipada o equipar. Nivel 1, nivel 1. Vemos ahí cada uno con sus habilidades. Y necesitaremos estos materiales para poder forjarlo. 0 de 10 tenemos, vale. Pues para atrás. A ver qué tal te va el nuevo arma. Aquí me imagino que no me dejarás. Vemos que estás mejor. Ya vemos el poder de ataque 806. Y a por otro combate. Eso es. Lo que pasa es que ahora las dos que tenemos son las dos a distancia. Necesitaríamos a alguien para tanquear. Un melecillo. Este debería de cargarse a los dos con la habilidad, ¿no? Bueno, eso se ha resistido un poco. A ver qué hace tu habilidad. Bueno, este ya vemos cómo se centra en pegar a uno. Pero zurra, por lo menos da tres golpes. Que ya es algo. Nuevos objetos que nos han dado. Combate. Vale. Y ahí nos los muestran. Hace 150 de daño a todos los enemigos. Se obtiene durante el tutorial, realiza 400 de daño a un enemigo. De momento, yo creo que no necesitamos para nada. Mandamos a atacar normal. Deberían de poder sobraros. Mira, uno fuera, otro fuera. Lo dicho. Uy, aunque la amiga nueva, la asesina esta, saca bastante vida. Eso no me gusta. Casi se me lo matan. Va, de lujo. Y bueno, en principio nada más. Yo lo voy a ir dejando ya por acá. ¡Nos vemos, chavales!